Y otro hombre me puso una escopeta en la cara queriéndome robar los celulares. And they broke my car door trying to get in. They beat the top of the car. Y le dieron duro al auto arriba. Está todo abollado. Le quebraron la manecilla al auto. Aquí nos tienen bloqueados, Esto atento a qué, licenciado. Atento a grano. Atento a grano. La playa. Todos nosotros. Atento a grano. Atento a grano. Ahí pueden apreciar un vídeo donde están siendo agredidos personeros, incluyendo el abogado del diputado Fausto Domínguez, del PRM por Puerto Plata, a esta pareja de Dennis Lee Starnes y su mujer. Y ellos tuvieron un gran inconveniente porque supuestamente compraron unos terrenos en Punta Rusia. Y esa ha sido la razón de la disputa, porque todo indica que a ellos les han quitado, más bien han arrebatado esos terrenos, encabezado por el señor Fausto Domínguez. Pero ¿qué ocurre, señores? Esto pasó en 2023, en junio de 2023. Unas semanas después de este video, pierde la vida el señor Starnes. Supuestamente certificó el Instituto de Patología Forense. Fue un deceso natural, de causas naturales. Eso ha causado, ¿verdad?, mucha sospecha, mucha preocupación, sobre todo en el entorno de donde él vivía, en Gaspar Hernández, porque era una persona muy querida por la gente de la zona. Y recuerdo que hasta el alcalde de esa localidad y estaba llamando la atención de las autoridades del Ministerio Público para que investigasen profundamente el caso. Y en nada ha quedado. Pero tenemos nuevas informaciones con un invitado, ya podemos decir con hombre de la casa, y con quien tuvimos una primicia hace unas semanas también, que estremeció a todas las redes sociales, sobre todo YouTube y al país, ¿por qué no? Hablamos de nuestro amigo Ángel Martínez. ¿Cómo está, detective? ¿Todo bien? Gracias por tenerme en tu programa. Un saludo afectuoso a toda esa audiencia que tiene La Quinta Pata. Aquí estamos para servirle. ¿En qué le podemos ayudar? Cuéntenos, don Ángel, ¿qué pasa con el caso? Si puede darnos brevemente unos antecedentes y por supuesto, la actualidad. Bueno, el diputado Gregorio Domínguez cree que se va a salir con la suya. Pero es a un gringo que han asesinado estos pandilleros dominicanos que se hacen llamar políticos, dirigidos por Gregorio Domínguez. Nosotros nos llamó un oficial de la embajada americana porque ellos no querían involucrarse, ya que esta pareja pidió ayuda a la embajada porque son gringos. Y nos llamó y nos dijo que si nosotros podíamos darle un vistazo y presentar un reporte del caso. Nosotros comenzamos esta investigación, encontramos testigos que vieron a los tres individuos que fueron a asesinar a Dennis. Tenemos. Ahora, lo grande es cuando vamos a patología y lo que hizo patología de República Dominicana. O sea, cogió dinero patología, departamento de patología, y tenemos el doctor que se prestó para esto. Le preparamos un reporte a la embajada, le preparamos un reporte a la justicia independiente, y esta es la hora que todavía doña Miriam Germán no ha dicho ni A de este expediente, porque hay un personero diputado involucrado en una gran organización del cartel, ese cartel que hay ahí en Santiago, Operación Falcón, que mandaba 2.500 kilos de cocaína a la semana, 10.000 kilos de cocaína al mes. No lo digo yo, lo dice doña Miriam ahí en su Ministerio Público. Como ese es un personero de ese cartel, harto de billetes, y que hace lo que le da la gana en República Dominicana. Pero esta vez el expediente, la acusación, se va a hacer en Estados Unidos. Usted dice que hay testigos que presenciaron, don Ángel, el asesinato de este señor. Tenemos testigos y tenemos en patología, lo que se hizo en patología, ahí es que lo es grande. Con los golpes que este hombre fue ahí,
Y lo que el reporte que dio esta gente. Y ahora, lo grande es, señores, los movimientos de dinero del juez a Mauri Arias. Ahí es que raya la ficción esta. Nosotros presentamos los movimientos de las cuentas de banco, que ya cerró dos cuentas de banco. Pero ya nosotros tenemos los movimientos de la cuenta que cerró. Hay que ver cómo un juez ganando una miseria tiene tantas propiedades, tiene tantos bienes y tiene tanto movimiento de dinero en esos 15 días cuando se cometió este asesinato, preparando todo el PRM y ese diputado para cometer el crimen perfecto. Se equivocaron, porque este caso estamos esperando nada más que pasen las elecciones para proceder con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cuál fue el papel de este juez en este caso, don Ángel? Que tiró el caso para la calle, dijo que no había caso, que no había evidencia, que no había evidencia, fotografías, videos de estos pandilleros atacando. Yo le mandé un expediente completo para que no tirara el caso para la calle. Y ni me ha contestado. Su la señoría, esposa, prepárese. Porque si mientras yo respire, voy a tratar que este asesinato no quede impune. Fue a un gringo que ustedes mataron. No fue a una vaca ni a un chivo. Prepárese. Que vamos la, para la esposa del fallecido, don Ángel, ¿cuál ha sido su posición? ¿Qué ha dicho ella? Anabela Starr, la pobre, está impotente porque ¿qué? Ella le pide ayuda a la embajada americana. La embajada americana le dice que no puede meterse y me pide eso, una ayuda a mí. Yo actúo, pero tampoco yo. Pues yo tengo 8 órdenes de arresto allá, señores. Ángel Martínez tiene órdenes de arresto por Miguel Gutiérrez, porque yo lo difamé, porque dije que era narcotraficante. Pero él metió 20 toneladas a los Estados Unidos. Ella bueno, pues eso se cayó. Esa se cayó, esa orden. ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que se cayó? Si esa gente son un poder. Eso está activo en República Dominicana. Miguel Gutiérrez va en unos días para allá. Estos gringos son tan perversos con el combate a las drogas que ya hicieron un acuerdo de 5 kilitos con Miguel Gutiérrez. Y ya Miguel Gutiérrez se convirtió en testigo federal pidiéndole a los gringos que él quiere quedarse en Estados Unidos porque es ciudadano americano. O sea, esto es una perversidad, no solamente del PRM, sino del imperio de la época. Y en este caso, ¿por qué, don Ángel, en este caso, por qué la embajada norteamericana no puede hacer la investigación? Normalmente los norteamericanos, cuando hay un norteamericano asesinado en cualquier país del mundo, se involucran inmediatamente. No es tan fácil, porque hay una investigación muy poderosa allá contra el PRM, que es por el aporte de campaña. Es una investigación activa muy grande, muy terrible. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en 1994, en Colombia, en el caso del cartel de Cali, que dio 10 milloncitos a la campaña de Ernesto Samper. ¿Usted se acuerda de eso? Claro, con esos sí. 10 millones, los gringos hicieron el expediente 8000. Aquello fue un escándalo. En República Dominicana, estamos hablando, señores, solamente de Eduardo Estrella, 15 millones de dólares, de Paliza, 3 millones de dólares con Yamil Abreu. O sea, esto es una monstruosidad lo que hay allí. Con Fulcar, o sea, hay, como está esa investigación tan poderosa del Departamento de Justicia activa, ellos no quieren incursionar en una cosa tan delicada como este asesinato y están esperando a ver qué pasa en las elecciones para luego actuar. Es posible que el FBI se involucre porque yo, antes de hacer la acusación aquí en Estados Unidos, voy a solicitar al FBI a ver si el FBI toma la decisión y se involucra en este asesinato. El diputado involucrado en este caso, don Ángel, ¿qué parentesco es que tiene con el expresidente Hipólito Mejía? Ellos son primos, no primos hermanos, son primos lejanos. Esa es la versión que tenemos. Pero es que déjenme decirle algo de Hipólito. Hipólito, yo no sé cómo él va a explicar ciertas cosas que están pasando en Santiago y la asociación que tiene Hipólito con todos estos bandoleros, inclusive con Quirino. Hipólito es un poder allí. ¿Cómo? Con Quirino, es lógico.
Quirino le dio 4 millones de dólares al PRM para la campaña, de eso no se habla. Sí, pero con Quirino todavía. Pero lógico, porque quien lleva a Quirino allá es Danilo y Hipólito. O sea, las relaciones, quien la tiene no es Danilo con Hipólito, es Hipólito con Quirino. Y Hipólito es que manilla a Danilo. Vean el ejemplo que ha pasado ahora. Danilo prefiere perder las elecciones antes que hacer una alianza con Leonel. O sea, la situación de Hipólito es muy delicada, pero estos bandidos están apoyados, porque son bandas. Este país está desbocado. El PLD dañó la estructura del país. Rompió ese patrón. Y esta gente que vinieron en 3 años, señores, lo que han hecho esta gente, este país está desbocado. Pero este asesinato en particular, nosotros vamos a tratar de llevarlo hasta las últimas consecuencias. El oficial de la Embajada Americana que está monitoreando esto, me dijo, Ángel, espera que pasen las elecciones, no podemos hacer nada ahora. Esa es la posición de ellos. No, pero yo la inquietud que tengo, don Ángel, ahora usted mencionó el tema de Quirino, el narco y eso. A propósito de Miguel Gutiérrez, usted sabe que aquí pasaron las elecciones municipales y muchos de los candidatos que supuestamente financió Miguel Gutiérrez volvieron a aspirar. Yo veo, por ejemplo, el actual alcalde recién electo de Santiago que estaba haciendo campaña electoral con Miguel Gutiérrez. Estamos hablando de Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. ¿Qué sabe usted con relación a los supuestos candidatos que Miguel Gutiérrez había financiado del Cibao? ¿Es Ulises uno de ellos, tentativamente, o hay otros nombres, o todavía no tiene información de eso? Mira, Miguel Gutiérrez hizo un acuerdo, quizás hasta mejor que el de Quirino. Recuérdate que el acuerdo de Quirino, para que involucrara a 147 militares de República Dominicana, que al final lo que los Estados Unidos pidieron fue 22 gaticos de yarda en el expediente de Quirino. Sí, pero sí. El acuerdo de Quirino fueron 4 años, recuérdense. Fueron 4 años. ¿Qué pasa? La DEA no le cumplió porque había un acápite que había que firmarlo y no se firmó ese acápite y lo dejaron abierto, que fue el acápite del 5K1, que es reducción de sentencia antes de la sentencia, y eso se quedó fuera y Quirino tuvo que hacer 10 años. Ahora, Miguel Gutiérrez, señores, el acuerdo que hizo, creo que fue en 60 y pico de meses, que va a ser menos de 60, va a ser menos el acuerdo, porque Miguel Gutiérrez hizo compromiso y en el expediente, que no pueden decir que no, porque yo se lo puedo poner si me autorizan en pantalla. El expediente dice que está el torito en el expediente de Miguel Gutiérrez. Que va a testificar como testigo. ¿Cómo? Que financió la campaña de Ulises, que financió la campaña de Eduardo Estrella, que le dio a la esposa de Eduardo Estrella 70 millones de pesos con videos, que le dio a la esposa un mes después 80 millones de pesos, y el video dice, recuérdese que eso es para la campaña. O sea, Miguel Gutiérrez lo que tiene es un jamón para los gringos. Porque los gringos lo que les importa son sus intereses. No tienen amigos, no tienen a nadie, no tienen socios, no tienen aliados. Y los gringos le han prometido a Miguel Gutiérrez un acuerdo, señores, de menos de 5 años. Y eso tiene que ver, entonces, ¿usted piensa que eso tiene que ver entonces, ese expediente, con el retiro de la candidatura de algunos, por ejemplo, como Eduardo Estrella, que está en su mejor momento, en su partido aliado ganó, y este es un contexto, ¿verdad?, electoral más favorable que en el 20. Entonces yo no entendí el retiro de don Eduardo de la candidatura. ¿Usted cree que eso responde a ese tema del acuerdo de Miguel Gutiérrez? Eduardo Estrella y Furcal ya están. Y Luis Abinader lo sabe. Eduardo Estrella y Furcal ya están activos para hacer lo primero que Estados Unidos va a pedir en extradición. Eso, pónganle la firma, yo estaré muerto, pero esos bandidos vienen para acá. ¿Por qué? Porque es que Miguel Gutiérrez tenía un salón, una sala grande, con un circuito cerrado. Y a todo el que le daba plata quedaba grabado ahí. Ustedes se recuerdan que de una vez que yo salí con el expediente, el torito se enfermó y pidió licencia.
Le dio diarrea, no sé qué otra cosa. Le dio una oreja. Le dio gripe. Le dio gripe. Después, la única gripe lo jalaron y le dijeron, no, espérate. Vamos digo a hablar yo, con el detective. Vinieron aquí una comisión del PRM y le dije, oigan, piensen bien lo que ustedes me van a hablar aquí a mí, porque fue en mi oficina que le hicieron la reunión. Y eso es un error. Y a mi oficina es un error. Es un error monumental. ¿Me entiendes? Debieron hacerlo en un McDonald's la reunión. Entonces, el Torito se aquietó porque ellos le dijeron que me iban a neutralizar a mí. Pero neutralizar a mí se necesita más que un Bill Gates. Ya. Wow. Entonces una consultita previa. Usted mencionó a Fulcar, entiendo, porque como fue jefe de campaña del presidente Abinader, en ese momento supuestamente recibió también financiamiento de Miguel Gutiérrez. Igual que Ulises, no, como usted menciona, el Torito y tal. Pero ¿por qué entonces Eduardo Estrella se salió de la candidatura y el Torito no? ¿Qué podría, por ejemplo, significar eso en una ventaja en el expediente? Retirarse de ser candidato. Quizás por eso hay acuerdos especiales para sacarlo de un expediente. Déjame decirte algo. Primero lo de Fulcar. Señores, Fulcar cogió dinero de Melvin Martínez, $800,000. Que quién? Hay videos de eso. ¿De quién? Disculpe, don Ángel. Ok. Perdón. Melvin Martínez. Melvin Martínez, recuérdate. Okay. Vino aquí, colaboró con Estados Unidos. Él le dijo, usted, él dijo todo. Yo tengo el expediente, por si ustedes quieren copia. O sea, Melvin Martínez se declara culpable. Ya está, ya creo que lo mandaron. Ya lo devolvieron para allá. Y Melvin Martínez dijo aquí lo que le entregó a Fulcar con evidencia, $800,000. Y lo dice ahí para el PRM, para la campaña. Fulcar cogió dinero de Yamil Abreu, $3,000,000. Que Yamil Abreu lo declara aquí. Ese otro que va para allá también. Porque ese lo va a hacer unos mesecitos aquí. Fulcar cogió dinero de todo, porque es el jefe de campaña. Señores, recuérdense, ustedes tienen que entender que los gringos, si por $10,000,000, bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo. Miren, hoy acaban de declarar culpable al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. Y ustedes van a ver, culpable de todos los cargos por el aporte de campaña. Prepárense, porque este partido PRM está obligado a ganar. Porque los gringos no atacan cuando tú tienes poder. El acuerdo que se hizo con Fulcar fue porque él vino aquí a hablar con los gringos. Y no puede decir que no. Él vino aquí a sentarse con el Departamento de Justicia. Entonces, el acuerdo que se hizo con él fue, después de campaña, vamos a seguir hablando. Pero Fulcar colaboró ya y le está tirando el lado a paliza. Fulcar está diciendo, no, espérense, yo era el jefe de campaña, sí. Me dio W la letra $1,000,000. Warner Sánchez, aquel narcotraficante, recuérdense, que Hipólito perdonó. ¿Ustedes se recuerdan? Aquel Warner Sánchez. Sí, claro, sí, claro, claro. De esos carros exóticos en caravanas con Hipólito. Bueno, él estaba preso ahí en la Victoria. Hipólito fue y dio un indulto para él. ¿Ustedes saben qué perversidad es esa? Un narco del cartel de Sinaloa y Warner Sánchez está con $1,000,000 ahí, anotado, a Fulcar. Entonces, toda esa capa mafiosa, yo le garantizo a ustedes que esto no se va a quedar. ¿Por qué Eduardo Estrella se retira de la candidatura? Porque a Luis Abinader, el Departamento de Justicia, le pasó un reporte de las personas que están involucradas directamente y que van a ser los primeros. Pero el Torito se quedó, Ángel. ¿Perdón? ¿El Torito se quedó como candidato? Lógico, porque ellos lo ablandaron. O sea, el PRM calmó al Torito, pero el Torito le dio hasta un dolor de oreja. ¿No se acuerda, Danilo Medina? Allá hay un modo operandi. Jorge Blanco, vamos a comenzar por allá. Se enfermó, le dio un patatú. Danilo Medina ahorita ya le sale un alcance a Danilo Medina, porque ya hizo un acuerdo con Hipólito. Y así el Torito, cuando yo hablé aquella vez, le dio hasta dolor de oído. Pero ya se sanó, porque así es el modo operandi de allá. Se enferman de una vez que tienen los gringos respirándole en la nuca. Don Ángel, vamos a hablar sobre el caso Manola TV, que tuvimos la exclusiva con usted en nuestro canal, en colaboración, por supuesto, con el suyo, ¿no? Y donde revelamos, ¿no?, por primera vez junto a usted, ¿no?,
el qué pasaba con Manola TV. Realmente pudimos escucharlo, ¿no? Fuera del trabajo que él hace. Y queremos saber cuál es la novedad respecto al caso de Manola al día de hoy. ¿Qué actualidad tiene usted? Bueno, a Manola quieren darle para abajo. Yo tengo información y grave. En estos días me he tirado algunos textos a Manola porque quieren darle para abajo. Y yo quiero soltarle a él que tiene que cuidarse. Ya ellos lo identificaron. Yo no he querido poner fotos de Manola TV porque yo quiero cuidarlo también. A mí se me ha pedido el reporte de Manola TV. Nadie tiene el reporte de Manola TV. Lo único que se ha tratado aquí de Manola TV es lo que ha tratado la Quinta Pata, esa plataforma de ustedes, que es muy honesta. Y le puedo garantizar a Manola TV que la información que ustedes tienen está garantizada de que no ha salido de la plataforma Quinta Pata y que no tenga temor. Nosotros estamos para proteger y por eso yo no he querido seguir con el caso, porque en verdad él corre mucho peligro. Manola TV se arriesga mucho y además tiene negocios en República Dominicana y viaja constantemente allá. Pero ya el DNI lo identificó. Esa es la información que tengo. Pero ¿quién le quiere dar para abajo, don Ángel? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que allá la vida cuesta de $100 a $1,000. Eso es lo que cuesta una vida en República Dominicana. Allá tú encuentras cualquiera que te dé para abajo por $100. Te lo digo que es así. Y $1,000 ya. Eso es cuando tú quieres que le dé para abajo a una persona, ya. Y si quiere que lo disuelva en un tanque de ácido en San Francisco de Macorís, en la finca que yo reporté, cinco tanques de ácido y que no encontraron nada, pero están ahí. Si quiere que lo disuelvan en un tanque de ácido, bueno, ya son $5,000. Así es el precio que tienen los sicarios de República. Este es un país que está fuera de control. Mi madre. Bueno, Manuel. Don Ángel, usted ha dejado esto encendido. Esto está demasiado encendido. Yo creo que ya vamos a tener que parar por ahora. Oye bien. Que vamos a tener de seguro en el futuro otras conexiones con usted para conocer primicias. Y de verdad, manténganos al tanto de este caso con el extranjero, con el ciudadano estadounidense, porque yo sé de buena fuente que su muerte fue muy sentida, la gente lo quería mucho, independientemente de su propiedad en Punta Rusia y la litis que tenía con ese diputado, Gregorio Domínguez, también le dicen Fausto, que por ahí anda un videíto también de un hijo de él junto con el abogado haciendo bullying y diciendo que atento a eso mismo, a las gónadas, tienen su terreno, que eso es de ellos. Miren, una barbaridad, señores. Eso da cuerda, eso le rompe coño a uno el alma, de verdad. Yo solicité a un senador del estado de la Florida, que tenemos una amistad ya, que tuviera una entrevista con ustedes para que sea de la boca de él, del senador, que le diga a ustedes que sí está activa la investigación del crimen organizado, de la cosa blanca esa, que transporta y que protege las Fuerzas Armadas Dominicanas, la Policía Nacional, que es la que protege los puntos. Entonces, cuando ustedes ven que el cartel de Santiago, Operación Falcón, mandaba 2.500 kilos de cocaína semanal, señores, lo dijo doña Miriam, no yo. Y eso está intacto, señores, eso está activo. O sea, esto no se va a quedar así. Esperen después de las elecciones, que lo que va a venir es peor que lo que yo estoy diciendo. Bien, muchísimas gracias, don Ángel. De verdad, estamos entonces al tanto de este y otros casos aquí en La Quinta Pata. Hasta la próxima emisión con ustedes, Eduardo. Gracias.